foto y toda la weá, la. En sangre, weón. Sí, pues cuando se ve Luna de roja. sangre se llama. Sí, La cuando luna en roja. Le dicen, sangre, sí. weón. Está bien. Y todas las fotos me quedaron corridas, weón. Pero cuando las Mal. ponís lejos, no tanto detalle, no se alcanza a cachar. Pasa No, piola. claro. Usted viera las fotos que hice en los 15 años de mi hermana. Uy, Oh. no, 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 no. Qué desastre, marica. ¿Sabéis lo que puede servir caleta? Es que sabía a lo mejor, weón, por el hemisferio donde estáis, weón. A lo mejor la luna se mueve menos. No El lo había pensado. mismo, Puede weón. ser, pero no, de igual estoy más arriba que ustedes. Yo estoy casi en la ecuatorial. Claro, pero es que Ah, está sí, más al medio, puede, weón. puede ser, weón. Puede ser que la weá en algún punto se mueva más lento que en otros lugares. Puede ser, sí. Sí, porque estar más en el centro puede que sea más lento, sí. Tiene Claro, o sea, lógica. de que se mueve, pero la percepción, claro. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? No lo sé, la verdad no lo sé. Me va a tener que irte, weón, a Colombia a sacar fotos, po, Indy. Para cachar, ¿cierto? Para cachar el peo. Esto. ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo, muchachos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Vamos del topo A a buscar sapear. un topo. Vamos a ir a buscar un topo. ¿Estaban transmitiendo o no? No, voy a grabarlo. Ah, ok. Así mañana lo subo directo al YouTube y chao. No, no tengo Ah. ganas, weón, de streamear a esta hora ni cagando. Sí, Weón, son las 2:30, pues weón. No. la hora al pico. Sí, sí. weón. La hora al pico. Culpa del indie. Nada, mentira, Qué mentira. lindo que llega tarde siempre Lindo, a todos claro. lados, weón. Nada, Ah. pues yo sí aproveché. Ya, Maravilloso. me puse ahí a huevear un ratico tomando fotos. No. ¿Por acá, chofer? Viera las Sí, fotos de. desde aquí lo podemos lograr. Solo hay que mirarlo y ¿Quién tiene? después espiarlo. ¿Quién tenía el dron? ¿El Indy? No, El Indy. ¿o el Luis? Desplegando dron. A ver. Indy. Objetivo Ahí confirmado está el como weón. contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el informante de Santa Blanca. Ay, yo no me Tenemos el puse el plan sin problemas. sniper. ¿Qué fue lo último que hicimos que ando con asalto? Desbloqueamos todo Itaqua. ¿Tienes algo jugoso? El ¿Sí? último chivatazo fue una mierda. La Yuri y el Tenías Polito. yanquis en la unidad. No, Por eso. desbloqueamos todo Itaqua. Listo, listo. ¿No volvieron a ¿10 jugar mil después de dólares? ¿No? No. No, ahí no. Esta weá no se tocan si no Mejoran está las cosas en la la party montaña. completa. Bueno. Bueno. Me pregunto cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Oye, si están en nuestro equipo, no me ¿Y vaya a los quedar sin audios tenerlos eran que ir a salvarlos? los... Cierto. ¿Los Encontremos separáis al por agente de la canales? unidad y eliminemos al No, coincidente. tengo el general. Está toda la weá metida ahí. No, no, lo único que me calienta es ponerle filtro a mi micrófono, weón, para que suene parejito, nada más. Se mamó. Parece que hay weón, aplicaciones, extensiones para el OBS que separan la weá como en multipista. Es como una cosa similar. Es que yo he visto muchos weones haciendo esa weá y siempre les queda la zorra, weón. Sí, ya, ok, yo sé de audio, no, pero tampoco quiero que me quede la zorra, sí. Weón, Claro. regla número uno de la informática, si la weá funciona, no la toques. Exacto, sí. Sí. Si la Sí. weá está bien, déjala quieta. Esto, vamos a. Así de simple, weón. Si la weá funciona, no lo toques. No hay que tocarla. No, déjalo ahí la weá, déjalo. La pregunta es, ¿dónde mierda está el weón? Ahí viene. ¿Viene? Ah, Sí, pero ahí Indy está viene. haciendo trampa, pues ve el HUD. Ya, ahí lo apago, ahí lo apago. El Indy está Te haciendo mamás. trampa. Indy está haciendo trampa, ya, ahí está sin trampa. Allá viene el weón, no lo veo. Con Ahí viene, hack, chucha, viene con la luz apagada. sin hack, sin hack. Ya, me voy a meter aquí adelante de este. Y adelante del otro. Claro, tu auto de diferencia para que no nos vea. Sí, es que por aquí Sí, hay un puesto de los hueones. acá en la esquina, donde están todos los autos parados ahí al En la fondo. curva, sí. Entonces tenemos que tener la ventaja para pasar para adelante, weón. Yo me tiraba por el bosque. ¿El carro? Sí, es lo más fácil. Pasar como entre medio, el camino es como las pelotas, sí, Claro pero que. sí. Ya, habiendo camino, uno puede pasar, pero con este supositorio elefante, bueno, nos metemos al bosque ni cagando. No, en esta weá, weón, avanzáis Sí. más de cabeza y de espalda. ¿No hay guardia?
Oh, sí, hay uno. Sí, hay uno. Hay dos. Ya, maravilloso. Acá se mete, pues, weón. Ahí hay una caja de armas. Yo la saqué, sí, la vez pasada. Sí, sí. Cuando me abandonaron. Cuando me abandonaron. Cuando me abandonaron, yo saqué. Pasamos. Saqué la weá acá. Sí, pues. Acuérdense que estábamos bugueados y no salían las carpetas ni una weá. No viene el weón, hermano. Tiene que estar conversando ahí tomando. Ahí viene. Viene. Puta, lo traigo caca, weón. Ay, no, va a venir para acá justo ahora. Y ahora aceleró. Madres. Sí, y ahora aceleró, weón. Vamos a apagar la luz. Intenta meterte atrás de un árbol, weón. Nos va a ver si los árboles aquí son transparentes. No, pero arriba parece que hay como un desvío. Acá, ahí está el desvío. Ya, bajemos, weón, para que... Vale. Operaciones nocturnas, weón. Chan. De acá arriba hay un lugar donde deberían verse los hueones, pues onda, los podemos matar y rajar. Desde esta piedra acá, donde está el árbol. Desde alguna piedrecita, sí. Y si no, ya la hueá sería ir, o sea, matando uno a uno. Los tengo, ¿cachai? Los tengo a la vista. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Tengo a la vista. Recuerden dónde estaba el furgón para que salgamos por allá cualquier cosa. Los tengo a la vista, pero yo ando ruidoso, pues weón. Ah. Yo traigo silenciador. Yo le puedo dar al culiado, lo tengo a la vista, lo tengo ahí. ¿Cuál es el guardia? El de arriba, no, el de arriba, el segundo piso en la puerta. No, no lo tengo, no lo veo. Y el otro, oh, explotó algo. Enemigo eliminado, el confidente del. Yo no fui, corre. Cayó, de vuelta, va todo. Yo solamente, weón, vi como la weá explotó al lado, weón, y entré en pánico y lo maté, weón. Fin. Sí. Era lo mejor. Y doy la vuelta por acá. ¿Qué pedo? No sé, yo no disparé nada. Cuando yo disparo, cachan al tiro, weón, porque estoy ruidoso. Sí, porque Steam no tiene silenciador. Fue el indie, weón. El indie lanzó una papa. Sí. Bueno, ahora, siguiente. ¿Cuál es la que sigue? El general Varo. El weón que está preso. ¿El weón que está preso? Sí, creo que es el weón que está preso. Sí, el weón que está preso. En busca del general. En busca del general. El weón que está preso. Ahí es donde me mataste. Pueblo de... Aquí. Ahí donde me mataste. Aquí a mano derecha. Aquí a mano derecha. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese paseo en buggy? Sí. Bueno, yo por mientras voy a marcar la misión. El ex asistente del general Varo está. Ya, pero viste, weón, nadie es inmortal. Había un helicóptero botado ahí. Sí, pero tengo miedo. Igual es medianoche, weón. Igual es medianoche, weón, no estoy pensando mucho. Sí, yo vengo súper despierto todo. De hecho, estoy aquí que manchando y me dormí una siesta como de 2 horas. Ah, no, fuera, fue, weón. Yo me dormí desde las 9 hasta las 11, weón, no. Oh, damn. Yo sí, no he dormido. Pues son las 10, weón. Es temprano, sí. A ver, aquí tenemos una base a la derecha. Sí. Esta es otra. Esta es otra. Sí, no, te fuiste para el otro lado. Bueno, estamos súper lejos. Te fuiste para el otro lado. No, para que ya llego a otro lugar. Sí, por eso mismo, te fuiste para el otro lado. El camino, es la... el camino donde estábamos era... Pero ¿y dónde está el Zoran, que es el dirigente? ¿Ah, quieren que lea el mapa? Yo leo el mapismo, ya, aquí a derecha. Chorrillos. Te leo el mapa. ¿Qué pueblo hay cerca? ¿Qué puedo ir leyendo los letreros? Te leo el mapa. Pues dale nomás, sigue, fuerte y derecho, hice un... Quédate en la misma carretera. Ya. No te salgáis de la carretera, yo te aviso. Cago, el chofer está apurado. Sí. 3 viajes por hora. Uy. Bueno, hazlo, que él está mano, acostumbrado. Mano derecha cruzando el puente. Ah, cruzando el puente. No, mentira, sin cruzar el puente.
¡El camino de tierra! No, sí, cruzando el puente. Mira. No. Así hay que bordear la wea y en algún minuto hay que irse metiendo para la derecha para entrar al sector. Deberíamos entrar por detrás. ¿Mira? Esto nos puede llevar a la ahí, puerta de atrás. Ahora sí es cruzar el puente. A la izquierda. Ahora sí es cruzar el puente. Pero ¿por qué por aquí y por allá no? Mano izquierda. Mano izquierda, aquí está la derecha, Lindy. La otra izquierda. Tu otra izquierda. Eso, no tocamos nada. Izquierda. Ya. Están diciendo que la wea para izquierda. Fuerte derecho. Fuerte derecho. Ya. El loco, weón. No sabe para dónde es apretó para todas las izquierdas, menos la izquierda. Sí, una vez. Me acuerdo que la Wiwish dijo, ¿a dónde tenés la pulserita? Y la chutó, pues. Era para ese lado. Se vamos a dónde tenés la pulserita. Fuerte y derecho es camino de este. Sí, fuerte y derecho. Entramos ya. Estamos entrando, estamos llegando. Ay. Eso es bueno saber. Llegamos, sí que entramos. Acá hay un puesto de la weá, hay un punto de habilidad aquí. Sí. Por aquí, sí. Métete aquí a la derecha para esconder el auto. ¿Y entramos caminando? Sí, entramos yo no entro más con vos, weón, en la reja, weón. No, me refería a entrar así. Me refería a que por detrás podemos entrar con el auto, romper la reja. Ah, no, yo no entro más en auto, weón, en estas fases con vos. No, pues si entráis por detrás para romper la reja, ocupáis el auto. ¿Qué pasó? Dijeron Wiwish, eso pasó. Sí. No sé, la vez pasada me dijiste lo mismo, weón. Y así es como murió. Ah, pero la vez pasada entramos a la base en el auto, weón. Aquí bueno, es solo el recinto. ¿Para dónde vamos? Yo salté la bandereta, tengo miedo ahí. Pero voy para allá de nuevo donde estaba el auto. Yo estoy frente a la Torre 7. Torre 7. Sí. ¿Y el Luis? Yo ya había cruzado la calle, weón. No te creo, Luis está en otro lado. ¿Pero hacia la base? ¿No? Sí, ya me estoy devolviendo hacia el auto. Torre 7, sí, la torre veo. Siete. Estoy al lado de... sin Hulk, Luis? ¿Veo a alguien aquí o no? No, no veo a nadie. Ah, ya te veo. ¿Quién es este? Yo, Indy. Indy. Estamos por la bandereta en el lado, al frente del portón de auto. ¿A dónde estás tú, Soran? Frente a la 7, como en la diagonal. Yendo para atrás. ¿Estáis por fuera? Por fuera. Ah, es que eso te decía, pues, que si vamos a entrar por allá atrás. Hay reja. ¿Yo estoy sapeando la zona, no? Mm. ¿Dónde están mis niños? Ahí están, ¿hola? Ahí vamos. Quizás hay tramos de reja en donde se puede pasar por abajo. En donde no haya reja. Ruido. Está amaneciendo, sí, weón. O donde no haya reja o donde se pueda pasar por abajo. Viste que a veces como la imperfección deja esos hoyitos. ¿Y no podemos saltar por encima? No, porque tiene púas. No le veo púas. Y está grande. Ah, sí, le veo púas. Tiene púas. Allá atrás hay una casa con un helicóptero, unos Santa Blanca, eso es suministro, pero sin HUD es difícil. Debieran ser unos 6, ¿serán? Yo de aquí veo 3, pero solo un lado de la cara. Yo veo 4. ¿4? Déjame, yo rectifico. ¿Que los flighteamos o vamos a hacer lo que tenemos que hacer? ¿No? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, weón. Ya. Yeah. Por desviarnos de las misiones es cuando morimos. Mira, yo lo único que sé es que la reja, weón, no hay hoyos. Es momento de requisar un auto, pues, weón. ¿Si abrimos uno? Si abrimos uno, se van a enterar todos. A ver, aquí vienen dos vehículos. Ya, venía. Atrás, requisado. Civil igual. Requisado los dos vehículos. Oye, real que no... ni uno, ¿ah? No, ni uno ya. Ya, rompe aquí nomás para que entremos. École. Ni uno.
Bien, tenemos. Estamos entre la torre 6 y la torre 7. Hay un. Una. ¿Cómo se le llama esa weá? ¿Una garita, weón? ¿Será? No, no es garita. Una garita por la cual hay una puerta. Sí. ¿Por dónde están las luces? Epa, sí. Tengo un problema, weón, y son las pipas que no las he visto hasta ahora en todo el rato. Yo veo aquí a uno. ¿Al pipa? El de la 6. Bajé el 6. El de la torre 6. Me voy a acomodar para ir despejando esas cosas. Ahí debe haber alguien, Soran. Voy despacito entonces. Adentro puede ser. Silencioso como un ratón. El de la 9. Estaba. ¿A qué distancia está? Había muerto, listo. 170, dale Indy, 170. Ahora es cuando. Objetivo. Loco, bueno, hermano. Un tiro le pegué en la yugular, parece. Maravilloso. El de la torre 9 no existe. El de la 9 los puede ver si intentan entrar. Yo estoy parado afuera todavía. No tengo mi arma, weón. Para haberle hecho la ayuda como corresponde. Hay que pidiarte el de la 5. El de la 5, el de la 5 lo tengo al frente mío. En la torre. Voy. ¿Tengo silenciador? ¿Alcanzáis a darle ese guante desde acá? Espérame. Está moviendo, llegó a la esquina, 200 metros, no creo. No te arriesgues, weón. A la derecha hay gente que viene para acá a veces. Viene un weón por el camino, viene un weón por el camino. Sí. ¿Dónde está el weón? Allá está el weón. ¿El de la 5 lo estás viendo? Sí. Buena. Pues, vamos. Mentira, viene el weón todavía por ahí. ¿Es uno? Es que hay patrullaje de dos y vienen de los dos lados. Se fue. Es uno, se fue y está para el otro lado. Los otros puede que estén durmiendo y no sé en qué momento despiertan. Allá hay una puerta y se ve una hueá para abrir. Estas dos torres están vacías. Me voy a subir aquí. Dale, súbete antes que abramos en la puerta aquí. Desde acá arriba, no sé si vea para allá abajo. Veo justo un hueón al lado de la puerta que vamos a abrir ya, ahora. Sí. Va de espalda a ustedes. Y es solo uno el que veo. Puerta abierta. Ya, está de espalda, calmado, no maten a nadie. Hay un weón que está detrás en el poto de la camioneta y hay otro que está, ese es pesado. Y derecho para atrás hay otro que va a subir la escalera hacia el segundo piso. Pero en el segundo piso ya hay otro. Dejemos que el weón suba y el del fondo no nos debería ver. Sí, se van a pillar los dos en el segundo piso, hay dos. Ahora no hay nadie mirando hacia donde están ustedes, pues weón. Bueno. Estoy avanzando. Dale, izquierda. Denle nomás. El que está en el segundo piso, desde la reja para abajo, sí se vea. Así que, pero no. Se salió de esa zona. Ahí dentro. Ya, los dos están en el segundo piso. ¿Los van a matar, pues? Escuché que uno dijo que están patrullando la zona. Eso se merecía lo que les hizo. Acá no se mueve nada. Este debe ser nuestro hombre. Veamos qué sabe. Adentro, no sé dónde hay gente. Cuidado, sospecha. Hay uno que quedó sospechoso. Oye, hay alguien que me empezó a ver, weón. Me tuve que esconder, weón. No veo el lugar. Ándale con el weón. Hay gente pasando por abajo mío, weón. Tiene que ser la patrulla. ¿Quiénes son ustedes? Somos la opción para detener a esos pendejos. Estoy buscando al general Baro. Está muerto el weón del puesto central. Salimos por donde entramos. Hasta vino a mi cumpleaños, pero se volvió un puto. ¿Dónde está ya, ahora? Veo lo que pasa afuera. Hay mucha gente. Hay tres arriba en los techos. Dale, no sé, acá estamos vacíos. Estamos piolas. Avisen antes de salir para decirles dónde están los weones. Vamos a salir por donde entramos. Yo estoy mirando aquí a Luis. Úsenla para hallar al general Baro. Gracias. Vamos, extracción, vámonos. Ya, cuando lleguen a la puerta antes de salir, avísenme. Hay cuatro weones afuera. Y hay uno en el segundo piso. Salieron todos, weón. Estoy en la puerta. Ya, calmado, no salgáis porque viene el weón al poto de la camioneta. El pesado en la camioneta. El weón subió y hay uno que va subiendo la escalera.
Sí. El de la camioneta siguió caminando, está de espalda a ustedes, y el otro weón ahora también está de espalda. Afuera... ¡Ay, el pesado se devolvió! ¡Se devolvió el pesado! Atrás, Luis, atrás, atrás. Bueno, ahí. Uy, el patrón, weón, rompió el patrón ese weón. Ya, calmado, no salgan, porque desde la escalera del otro lado, de la otra ala, salió un weón. Lo veo. Y no sé para dónde va. Puede que suba, por la cantidad de weones que andan. Pero, ¿y este weón? Viene para acá. Hay uno que va a la puerta de ustedes. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que no saltemos la ética. Ahí, cuerpo a cuerpo. Los políticos lo hacen a diario. Nadie cachó, nadie cachó. Salió un rebelde, weón. O sea, somos nosotros. Sí. Genial. No tiene armas para atacar el weón, sí, parece. Ya, están los dos weones, los veo. Mira. Este que salió fue con el que yo hablé. ¿Por qué no se quedó dentro de la jaula el culiao? Sí. Calmado, el pesado que va hacia la camioneta está en camino. Pero al frente hay otro pesado que va hacia donde está el buggy, weón. Entre el buggy y la tanqueta. Mira, lo único que tengo en este instante miedo es que el weón que viene al frente de nosotros vea el cuerpo. En ese instante van a tener que apretar cueva como si no hubiera un mañana. Si es que ve el cuerpo. Sí. Lo vio. Dale, bájatelo. Es que es posible, weón. Enemigo abatido. Corre. Ya, corre, Luis, corre. Corre, perra, corre. Nadie acá afuera de la puerta. ¿Salimos por donde entramos? Sí, sí, sí. Bien, los escuché. Vamos. Oh, weón, parece que me activé el lanzapapas, weón. Estamos fuera. Uno fuera. Dos fuera. Vale. ¿Me ven? Cuerpo a tierra. Me ven. Cuerpo a tierra. El sniper de las 7. Lo bajo. Sal nomás, weón. Ya, vamos. Ahí estaba el pelotudo. Weón. No se dieron ni por enterados que estuvimos adentro, weón. Genial. Yo todavía no pude cambiar el arma. Y recuerden, la weá la recarga. Estamos en modo boss. Importante, weón. Weón, he usado un solo cartucho, weón, desde que entramos. Yo uno también. Un solo cargador. Todavía me quedan 9 balas en la pistola. ¿Le pusiste la sesión cerrada, privada, y solo invitaciones? Qué buena que se hacía esa weón. Acá, privacidad es cuando en el mismo solo invitación. Aceptar. Pum, listo. Ahí está. Bueno, tomaremos este auto que requisamos. Next. General Varo. General Varo. Rocha. Es de vuelta, creo. Sí, por este mismo camino. Mano derecha. Es a la izquierda. Vamos. Y ahora la siguiente a la izquierda. Hasta el fondo a la carretera. Una vez que llegas a la carretera, a la izquierda. Cruzando el puente. Hasta el fondo. Ay, el juego, guático. A izquierda. Sigue. Sigue derecho, sigue. Eso. Inventé la weá. Y aquí chumpa ya. Ah, ya, cacho. Ahora sé. No sé dónde estoy, pero sé dónde voy a llegar. Esta weá va bordeando el río, pues. En algún aquí, minuto. Aquí cuando choques con la carretera principal, mano izquierda. Ahora. Aquí izquierda. Sí, tenemos un río a la izquierda. Rocha, sí. Hasta el frente del río. Ahí hay un letrero. Cruzando el puente, mano derecha. Ya está tomada la misión, ¿eh? Aviso. Aquí a mano derecha. Bueno, cuando crucen esta wea tengan más cuidado que la mierda, porque ahí adelante, una vez quedamos ensartados con unos amigos en un cilindro de esos que explotan. Bacán. Y atrás nuestro viene un convoy, bueno, así que pícale. Quedaron 3 peones de los 4 muertos en un modo ghost. El loco se bajó, tiró el dron, todos nos bajamos, corrimos. Y boom. Y explotó todo. Y boom, chacalaca. Nos bajamos los 4. Y nos fue transmitido. Ya, cabros. Todavía falta. Rocha está adelante. Sí, Rocha está adelante, pero todavía no entramos al pueblo. Aquí mano izquierda y estamos en Rocha.
Este es Rocha, sí, pu, mira, por aquí. Estén atentos, la hija. ¿Dónde está la antena grande? Voy a ir a antena grande. A la izquierda. En la antena grande hay un punto de habilidad. Y suenan helicópteros, debe ser patrullaje de la unidad. Vamos a buscarla, si guardamos la arma, nadie va a cachar. Y los niños no se van a asustar. Por la H. No me interesan los niños, weón. Están en clase. Hola, señora. Uy, los asustaste a todos. Sí, weón, acabo de agarrar a su profesora, weón, con una pistola, la estoy amenazando. Oh, mira, están haciendo la operación Daisy, weón. Están haciendo la operación Daisy, hermano. Hay una que está aquí, cuática, con ataque. Amiga. Sí, lo estoy mirando, weón. La estoy mirando. ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes opción. ¿Crees que los del cártel dan miedo? Nosotros somos su peor pesadilla. ¿Dónde tienen la droga? ¿Dónde tienen la droga? Dime, niña, ¿dónde escondiste la droga? Unos gringos me encontraron. ¿Qué tienen ahí? Americanos. No me han hecho daño. Quieren reunirse contigo. La siguiente hay que planearla, weón. No confío en ellos. Sí, hermano. Esta hay que planearla muy bien. Dice que son malos. ¿La de matar al general Varo? Sí. Porque aquí va a quedar la zorra. Sí. Aquí hay que entrar con ruido. Prepárense. No nos la pondrá fácil, pero necesitamos al general Varo con vida. Hay que llegar al punto de reunión antes que él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Esperamos que el buen escape y lo agarramos por fuera? Sería inteligente. ¿Que escape su buen resto y lo agarramos afuera? Como quieran. Escuche, piro, que guarda el arma. Están diciendo, no, los si niños. Mira, sí. Sí, los niños dicen, pu. Sí. Guarda el arma y todo, si se asustan. No podrías hacerle daño a un inocente, dice. ¿Ah, no? Sí, ¿no escuchaste lo que dijiste? Piro. ¿Ah, no? Que aprendan lo que es la democracia, güey. La profesora salió en carrera. Bueno, la primera que apretó cueva fue la profesora y abandonaron a los niños. A la mierda los niños, yo me voy. Ah, espérate, el punto de habilidad. Muy bien, yo manejo. Ah, después. Cuidado, viene la unidad, weón, viene un auto de la unidad. Yo me bajé cagado, mío. Me voy a esconder dentro del colegio. Viene un auto de la unidad. ¿Y a dónde lo estáis mirando, weón? Ahí al frente. Estáis haciendo trampa. Activé la weá, vamos a ir a hacer el general Valo. Mis monos están avanzados, 37. Estáis cagado entero. Estoy todo acá, wey. Ya, pasó. Vamos. Ya tú decís que la weá funciona. Me activo en la weá y apago el HUD. Sí, funciona. Ya, activo el tier. Dificultad avanzada, lo más chorizo. Ah, ¿dónde está la medalla? Ahí está la medalla. Venga, medalla. Me faltan... Puta, hago esta misión y paso de tier. Ya. Sacaron la medallita. No me deja agarrarla. Sí. ¿Está aquí la medallita? Cuerpo a tierra. Oh, yo ya la recogí, la wea. Yo tal vez también la recogí porque no me aparece. Voy a recuperar el auto con el que nos vinimos. Quiero, weón, quiero en este instante resistencia balística porque la voy a necesitar. ¿Tú ves esta piroa, nos robó el carro? Weón, bájate, weona. ¿Eh? ¿Qué te creí, weón? ¿Sí? Con tu gorrito culiao ridículo, weón. Huele, weón, calatam. ¿Eh? Estamos todos ya. Estamos todos. ¡Cuidado a la niña! ¡Cuidado a la niña! Yo no cachaba, pero es una weá eso de que los niños no pueden morir en los juegos, weón. Mentira, ¿por qué? No me acuerdo qué juego dejó la zorra. Mala, weá. No sé qué juego. Un juego dejó la zorra con esa weá y después de eso lo normaron, pero no me acuerdo qué juego fue. Los niños no pueden morir. No, pues con niños. Podías matar niños. ¿En el Diablo? No, en el Diablo GTA. No sé si han visto el juego de Diablo, creo que es, o Dante, uno de esos dos. Perro, no, la madre. Está en el infierno y eso, le salen un poco de niños y qué gonorrea, marica. No estoy seguro si es en Dante o es en Diablo. Oh,
Mira. Que yo sepa, el diablo no, weón. Entonces es en Dante. Que es parecido, muy parecido al God of War. Ya, el Dante. Sí, pero el diablo no. No te. El diablo no. No, la encontré. Bueno, vale. Así se dice en Chile cuando las weas salen bien. Ya, preparamos la emboscada aquí y esperamos que el weón venga. No tengo idea, weón. Preparamos la emboscada acá, weón. Pongámosle unas minas al culiao, weón. Es que calmado, aquí van a explotar weas con los vehículos de la calle, weón, los normales. Paramos a los weones de la calle, weón. Después de un rato, eso, se suben o a veces pasan. Pasan qué cosas. A ver, puede voy a ser C4, ¿no? Vehículos para tapar. C4 puede ser. C4 mejor. En algún sentido es mejor que exploten. Calma, voy a poner los autos entre los postes. Entre este poste y el tercer poste. Para que en el poste de al medio hagamos la operación. Ya. Yep. Ey, necesitamos el auto. Bájate. Ya. Voy a ir a poner este en el poste de atrás. Dale. En el tercer poste y en el del medio deberíamos hacer la operación. Ese civil nos puede detonar las minas de proximidad. Ya no. Oh. Bueno, aquí estamos, weón. La convención de Crimea, weón, me la paso por el forro del Mani. Che, tu madre, weón. Ya, yo no tengo HUD, no veo nada, pues, weón. Básicamente, weón, no existimos. Lo que nosotros hagamos no tiene consecuencias. Oye, este loco. Oye, ese soy porque... yo, weón. Qué guapas. Hijo, enche tu madre, weón. Casi me matáis, weón. Pero yo miré y dije, ¿y este loco? Y eres tú, weón. No caché. Yo dije, este weón va a pasar por detrás del auto. Si el weón tiene que parar ahí. Los NPC no hacen eso, pues, weón. No sé. Yo he visto NPC asustado haciendo cualquier weá. Ya, entonces, pum, sale bombismo. ¿Cuál pusiste ahí? Proxy. Le puse 3 proxys. Ya, calmado. El auto rojo allá atrás no tiene proxy. Voy a poner una más cerca del primer rojo y voy a bajar a ese civil del auto. Pero no le voy a disparar, yo no hago esa wea. Le disparaba a los weones. No existimos, weón, no existimos. Ya, entonces. Explosivos listos. C4 colocado. Baby. Oh, baby. ¿Estamos seguros que el weón va a doblar para acá? Estoy ready. Estoy ready. Viene a 200 metros. Ah, perdón, espera. Ya. Ya no he dicho nada. Voy de vuelta. Hágale. Ojalá el weón venga para acá, weón. ¿Y si vamos y hacemos lo mismo del otro lado? Van a desaparecer las minas. No, porque se puede quedar uno aquí. ¿Quién está aquí? Hola, estamos los dos acá. Yo. Ah, ¿están los dos? ¿Y dónde está el otro, weón? Está escondido. Okay. Mira, acá, weón, acá, al lado del árbol. ¡Cuchito, weón! ¿Cómo vamos a hacer esta weá, loco, si no nos vemos entre nosotros? Weón, esta weá es simple. Espoteamos al Varo. Uno tiene que ir a espotear al Varo y escapar. Y escapar como su alma que lleva al diablo, weón. Los otros dos tienen que estar escondidos acá, esperándose, culio. ¿Quién va a ser el valiente? Indy. ¡Conche tu madre! ¡Cuerpo tierra! ¡Tienes el tier, weón! ¡Cuerpo tierra! Hay weones de la unidad en la carretera. Oh. ¿Cómo los viste? Yeah, mentira, que, es un... No, conche tu madre. Perro, ¿es un convoy? No, es un... Era. Reventó toda la wea. Yo tengo los C4 y todos tenemos los C4 que no hayan estado cerca de esas detonaciones. ¿Qué era eso? Era un... No, estos weones bacanes del cartel. Información de Santa Blanca. Puta el wea, weón. Y el culiao le portó una raja, weón. Se metió nomás a la wea. Por eso yo te disparé, po. Hay gente que hace weá. Ya, pero yo no venía en un autotrofeo, po, weón. Antes del auto rojo, digo, del auto rojo hacia allá, yo puse los otros, pues, por eso venía corriendo desde allá. Voy a poner una C4 por aquí. Explosivos listos. Ya. Explosivos listos. Dale. Colocados. ¿Vaya a hacer tú la misión de ir a spotear al Varo?
parece. Pero, parece que sí. Indy, desactivate el. Explosivos listos. ¿El qué? El. Eres el. Juan, eres el único control médico, yo que tú no iría. ¿Qué va el objetivo? Juan, Indy, eres el único control médico, yo que tú no iría. ¿Tienes tier? No, si el tier es lo de menos. Si quieren voy yo, pero voy con Hood. Pero, ¿y el Indy dónde está? Me estoy devolviendo. Ya, ya está adentro. Ya, pepe. Ahí escuché su paso, ya. ¿Ya, hola? Va, voy. Bueno, voy yo. ¿Lo spoteas y apenas lo spoteas y te devuelves? No, no puedo matar a ninguno. No, corre, es que casi no hay, weón. Cuando estás cerquí, van a spamear todos los weones. Sí, cuando estés cerca van a spawnear, por eso es mejor spotear al weón y correr. Sí, en volada, weón, te subís a un vehículo, ojalá no camión. Pero si no tenés otra weá, camión, y te alejáis rápido. Bolivia no los invitó. Listo, corran. Corran como si no hubiera un mañana. Ya. Ah, ok, no había ni siquiera que disparar ni nada, solamente era llegar a la zona. ¿Eh? Ya, Che, tu madre, weón. Ahí va la chingada. A ver, ahí viene. Me subí a la camioneta negra que está atrás. Dale. Que venga para acá este culiado. No. Sí, viene. Lo veo. El enemigo ha retrocedido. Viene para acá. Y perdimos a la unidad, así que bueno, maravilloso. ¡Esa mierda! Ya, cagaste. Hola, general, ¿cómo le va? ¡Epa! ¿Dónde está nuestro carro? ¿Dónde está somos los terribles mejores. Aquí llegué. No viene nadie por detrás. Suban rápido al conche de su madre. Voy. Maldito general, varo. Raptado. Calmao. Tenemos que cruzar un puente. No, ay, mamá. Mamá. Oye, la operación salió terrible, bien. Perfecta, ¿sí o no? Ahora sí. Pum, vámonos. Suerte. Vámonos. Según. Cuidado. Hay mina y C4. Sí, weón, cuidado. Ahí hay mina. Sí, bo. No, calma. Ahí salió para atrás. Ya, ahora no quedan más. No debería quedar. No hay más. Vamos. No hay más. De mí y de mis errores. Ya dale, ya no hay más nada. No, aquí ya está toda la weá explota. Ya, aguja que no vean weones de la unidad. Mano izquierda. Aquí al puente y al firme derecho. Sí. Hasta el cerro. Fuerte derecho, yo te aviso cuando dobles. Porque la operación, weón, salió terrible. Buena, weón. Meros ghost nosotros. Los verdaderos, de real. La weá salió terrible, buena, weón. El loco no se murió. Solo civiles. Las bajas civiles no existieron, weón. Esta operación no existe, weón. Acá, izquierda. Lo que hagamos, lo hacemos por un bien mejor. Por un bien mayor. Mano izquierda de nuevo. Colecua. Mano derecha y al cerro. Está súper destruido este camino, weón. ¿De camión? Nos acercamos al punto de extracción. Estén alerta. Así mismo son los caminos de camiones, weón, que sacan madera, pues, weón. Lo logramos, pues, weón. Extracción. Extracción completada, gente. Extracción. Silencio. Meros profesionales. Más tarde el nombre es bueno. Yo recargué arma y todo. Ya, y aquí me voy a poner el cambio de arma mientras los cabros hacen el su pipismo. Trabajo de pipismo. La única que Álvaro se volvió en contra del cártel y que nuestros agentes están protegidos. Estaba en la playa hablando con el presidente cuando de repente me llamó mi hija. Estamos en Liz Taylor. Ya. Márcala porque voy a entrar y voy a pasar de tierra. Espérame. Que alguien la deje marcada para yo entrar y entrar. Marca.
La única... Y yo la tengo marcada. A ver, voy a activar un rato. Ya está marcado. Estaba en la pausa hablando con el presidente cuando me llamaron. Una mujer inocente como medio de extorsión, Bowman no nos conoce muy bien. Es uno de esos jefes que nos toma por simples asesinos. Sale y vale. Que esta mujer intente matarnos, nadie ya. Le pone la mano. Ahora debería pasar de tierra. Vamos. Vale y sale. Buenas noticias. El sueño le ordenó al muro. Dale, no man. Yo la dejé marcar. Intentando salvar a su hermano, sacándolo del país. La unidad. Mejor todavía. Sabemos dónde está la plaga. Sí. Atrás. Cuerpo a tierra. Somos pasto, weón. Era un helicóptero, creo, ¿no? Hay vehículos parpadeando, weón. Es que donde yo me activé el pedo para cachar y farmear, vi dos vehículos en el minimapa. Pero ¿sabes que no están acá, weón? No están. No aparecen en el mapa. Se bajaron del auto. General Alvaro, adiós. Por el sonido los veo, pero ¿dónde están? Hay una base acá abajo. Ah, está la base de acá abajo. Patrulla la unidad en alerta, ahora sí. Se fue. Sonó como que se fue. Patrulla la unidad perdida. Yo voy a seguir, buen cuerpo a tierra aquí en la sombra atrás de la casa, weón. ¿Por qué no tengo desbloqueada ninguna arma, weón? No sé. Porque el modo boss es distinto a la campaña normal. Pero no dices que deberían de estar. ¿Cierra? No. Oye, la cuestión de la alerta está como pegada. Sí, está como bugueado. Porque el carrito, yo activé el hub y aparece el carrito ahí, pero no. ¡Niun! Ya pueden cerrar. Estaba en La Paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llama. Le puse ahí un punto de daño al rifle. Maravilloso. Genial. ¿Ven? Si nos ponemos ordenados, weón, funcionan los huevos, weón. Sí. Señores y señores, ¿a qué lugar deberíamos ir? Siguiendo la misma ruta del el brazo que estamos desarticulando, deberíamos ir a matar a Carlitos, weón, corazón de libro. Montuyoc. Bueno, aquí hay una camioneta, pues partamos por algo. Montuyoc. Pero espérenme, pues yo me voy a hacer un cigarro así. El viaje es largo. Bueno. A menos que nos pillemos una avioneta. Yo no vuelo y ni lleguemos cagando, por weón. Paracaídas. No vuelo ni cagando ahora, weón, sabiendo que hay un montón de mierda ahí protegiendo esa cordillera, weón. Ah, ¿verdad que estamos en Flor de Oro? Sí, estamos en Flor de Oro. Primero, hay que salir de Flor de Oro, weón. Primero. Y a ver, tenemos Flor de Oro, Malca, Pucará. O sea, Malca no sale más. Bueno, no sale más fácil. Malca, Inca Camina y de ahí para arriba, Montuyoc. Bueno, ¿y nosotros cómo venimos a parar aquí a Flor de Oro? Porque vinimos de Itacue. ¿A qué fue? Oye. ¿Ah? ¿Y si. Si buscamos rutas por líneas de tren? No hay, pues, weón. No, de aquí para allá no hay una que una, pero podemos ir haciendo tramos que nos acerquen en línea de tren. Por ejemplo, cerca de aquí hay una línea de tren. Y nos podríamos meter a la línea de tren para avanzar y salirnos pero, en algún tramo. ¿Para qué te querís complicar la existencia si hay un weón viendo el mapa? Por acortar tiempo. No existe el acortamiento de tiempo, weón. No existe. No existe el acortamiento de tiempo, weón. Dale nomás, mano, bueno. Mano derecha. Bien muchos chines, nos vamos. Mano derecha de nuevo. ¿Estamos jugando a qué?
¿A pasar las misiones y ya o qué? Ven izquierda. O vamos a ir desbloqueando por brazos. Por ejemplo, brazos. Primero seguridad. Por brazos. Luego. Acá abajo hay un avión, pues weón. ¿Ya quieres ir volando? Vamos volando. Vámonos a la verga. Vámonos a la. Conche tu madre, la unidad al frente. Sí, sí, están aquí abajito. Son varios. Enemigo liquidado. Epa. Vámonos. Atentos, porque si salta alerta, como está la cagada, nos devolvemos al vehículo en el que vinimos. Hay dos aviones acá, pues bueno. Adelante del camión hay uno, debajo mío hay otro que no veo. No, no. Está en otro lugar. Veo que están mirando desde la pista para qué. El del camión parece que está solo y inmatable. No, no es matable ni cagando, güey. Pues. Sí, es matable. Sí, era uno. Bueno, ahora el resto de los weones están todos visibles, pues, weón. Todos se ven. ¿Cuántos son? Hay cuatro weones acá. ¿Cuatro? Y hay uno al fondo, al lado de la avioneta blanca celeste. Hay cinco. Hay otro más al fondo de la avioneta verde hasta el fondo de la pista. El avión tiene combustible y está listo. Indy. ¿Conoces el viejo refrán? Si la vida te da aviones de suministro. Puedes matar a este que está aquí al lado como de. Mantenemos que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huevones. Puedo disparar a los que están atrás en la pista si ustedes ven a los que están en la avioneta verde hacia acá, hacia ustedes. Va a ver el cuerpo, va a ver el cuerpo, va a ver el cuerpo. Tranquilo, no ve nada, todavía no ve nada. ¡Fuego! Faltan dos, falta uno. Muerto. ¿Los dos? Y a uno al frente de la avioneta verde. No lo veo, no tengo ángulo. Le estoy disparando en la rodilla y no cae. Ahí cayó, no alcanzó a gritar. No ha caído. Ahí gritó. Ahí está. Ahí cayó. ¿No gritó? No alcanzó. La caja de armas, la caja de armas, la caja de armas, la caja de armas. ¿Qué caja? ¿Dónde? Está aquí arriba, aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba. Maravilloso. Es una avioneta de suministro esta verde, po, weón. Sí, sí. No sé si la llevamos. Llevémosla, pues si estamos acá. Y en esta misma seguimos volando para donde Carl Buscar. Chata. Tenemos todos paracaídas, ¿cierto? Sí, eso mismo iba a preguntar. ¿Todos tienen paracaídas? Tengo el paracaídas, maravilloso. ¿Objetos? Potato. Sí, señor. Ya. ¿Qué compramos? Físico. Claro que sí, yo las grabaciones hacemos dos brazos, matamos al sueño y yo termino y ahí seguimos jugando solos, pues bueno, así no podemos jugar cuando se nos cante la raja, pues bueno. Ah. No, la razón. Solo para matar hasta matar el sueño. De ahí nosotros seguimos jugando. Igual podría ir grabar y hacer como un compilado de los mejores momentos nomás, las mejores misiones. Epa, como el resumen. Sí, pues para contar la otra mitad antes de volver a jugar el sueño en su formato completo. En el final real. Y ahí tendría ahí una secuencia buena, weón. La paja buena en la edición, pues weón. Puta, pero. Ya, bueno, ya, démosle. Vamos a darle. No sé para dónde se vuela esta weá. Estamos los tres, ¿cierto? Arriba. Esta weá no sé para dónde hay que entregarla. Yo solo sé que ya tenemos activa la plaga, weón. Es todo lo que les puedo decir. Upa, está lejos. En Okoro. ¿Este se entrega en Okoro? Sí, fuerte y derecho. Fuerte y derecho. Ya, allá está el taco. Ya. Allá está el problema. El problema es que a la derecha, tenemos una base. A la izquierda, hay una base con antiaéreos. Ya, listo. La pasada es por detrás, es detrás de este cerro. Estamos listos. Yo no he sido capaz de poder aterrizar estos aviones, esas avionetas. Y el Indy, weón, que hace weas raras. No he sido capaz de hacerlo. He volado como
como unas 10. Y todas 10 las estrello aterrizando. A mí es como que se me. Como que se me caen en pleno vuelo, me mando piñera. Como no, no. Que pierdo aire. Yo las llevo hasta donde hay que llevarlas, pero las exploto cuando voy a aterrizar. No sé dónde se entrega. Sigue más derecho, sí, sigue más. Pero la plaga está aquí adelante. Sí, la plaga está ahí adelante. Pero vamos a entregar esta weá, pues si ya la tomamos. ¿Veis el cerro grande, weón? Para allá. Ah, tú, un poquito ¿derecho? A la derecha. Un poquito a la derecha. El cerro grandote, weón, donde está como hay bosquecito y después viene lleno de tierra. Ah, en la al tierra. Fondo, allá. Exactamente ahí. Ah, debe ser. ¡Ah! Puta la weá. Es la pista culiá que está ahí. Es la pista culiá. Ya, sí, es la pista culiá, weón. Esa weá que tiene una canaleta, weá, que es más pesada que la mierda. Esa misma. Puta, weón. Es como aterrizar en Juan Fernández, está cagada. Es como salir con piñera en helicóptero. Es más probable que salga mal la weá. Oh, weón, tengo miedo. Ahí está la pista, weón, la veo. Ay. ¿Es acá? No, atrás, arriba, más arriba, más arriba. Ah. Pasando el cerro. A mano derecha. Por allá donde salió el helicóptero, mano derecha. Ahí está la pista, ahí está la pista, ahí está la pista. Ahí se ve la pista. ¿Qué pasó? Fuerte y derecho, vais bien, weón, vais la raja. Ahí, el mejor piloto. El mejor piloto. ¿Sonó el agua? ¿Qué agua? Weón. El mejor piloto de Fórmula 1, weón. Qué perro, desgraciado. Ya. Tenemos dos opciones, pues, weón. ¿Matamos a la plaga o vamos con Carlos Bucar? ¿Vamos a matar a la plaga? ¿Vamos a la plaga? Vamos a matar a la plaga. La plaga se está preparando. Toma la misión. Pero si matamos a la plaga. Eliminen a la plaga antes de que escape. ¿Ah? Yo voy con sniper. No puedo ir con esta arma, weón. ¿Cómo que no? ¿Va con pistola? Voy con pistola. Puta la wea pelúa. Juegos. En tier 36 con pistola. ¿Tú? Sí. Puta madre. Weón, confía en ti y en el equipo. Confía en ti y en el equipo, weón. Eso es verdad, weón. ¿Por qué dice puta madre el... Ah, porque la avioneta se mueve como. Se mueve como condenado. Ah, okay. Weón, si yo estoy volando estos charters de mierda, weón, y de repente el culiado me hace una pirueta como las hace este weón, yo también putearía. Sí, pues. Yo también putearía, weón. Imagínate una descompresión de cabina, weón, en esta mierda. Allá está la casa. ¿Paracaidismo? Paracaidismo. ¿Paracaidismo? ¿Pero después vamos a ir donde Carl Buscar? Tenemos que terminar la weá, así que... Tenemos que terminar la rama. Ah, chinga madre. Nosotros no les que habíamos dicho que era que sin. Llevémonos la avioneta después entonces. Sin desplazarnos. Vamos, así. Vaya a tener que aterrizarlo. Ahí está, ahí hay una pista aquí abajo a la izquierda, la veo. En esa abajo pista a la izquierda, sí. Bueno, es la única pista que hay, power. La plaga y el muro. Ah, el sol no escucha los narcocorridos, po. No, weón, me tiran copyright, weón. ¿Para dónde vas? Va a aterrizar el avión de forma muy peligrosa. Esta es su casa. Cash. La plaga está intentando huir. Si lo matamos ahora, no tendremos que matarlo perro. Después. Rápido, sin precipitarse. La pregunta es ¿cómo vamos a escapar después? Por el túnel. Ya, de ahí venimos a buscar este avión si lo necesitamos. Tengo mi pistola. ¡Hueón! Oh, esta va a estar peluda. Yo no uso trompo, weón. Yo no me quiero involucrar. Bueno, pero tú eres el pipismo, pues, weón. Te quedas afuera con el médico si no estamos del pico. A ver, es que allá atrás hay una caseta con weones, pues, weón. Son dos. Y no quiero que aparezcan por mi espalda. Hay un weón en el techo allá donde están ustedes y le puedo pegar desde acá igual. Veo a dos hueones. Ya, planeemos esta mierda, pues, weón.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que se viene? Porque va, no este weón escapa, sí o sí, pues weón. No vamos a poder hacer la weá del bugueo. ¿Cómo? ¿Qué vamos a buguear? Nada, porque no podemos, caca. Estamos sin HUD, no vemos ni mierda. No vamos a poder buguearlo. Entonces este weón va a escapar, sí o sí va a irse por el túnel. ¿Y a dónde sale? Sale en la... Yendo hacia el norte. Hay como una especie de mina aquí al ladito. Carretera y hay dos símbolos de interrogación. Sale por ahí. Carretera y dos símbolos de interrogación. Si abres el mapa, avanzas hacia el norte, vas a ver la carretera, el río. Ah, ya, ok. Ya, hay ya, como... Al lado de las vías del tren. Al lado de las vías del tren, sigues ese camino hasta dentro de la mina. Y ahí donde están todas esas casitas, ahí sale el weón en el túnel de este culio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que hay que ver, pues, porque tenemos al Indy que va a estar cuidando afuera. Viene uno que está al frente del Lambo. Se mueven. Ya. Creo que se armó la weá. Parece. Sí. Parece, el Indy mató a un weón y el otro culiado corrió y tuve que dispararle nomás, pues weón. Sí, yo hice lo mismo, sí. No veo a nadie más correr. Voy el entrando. Auto está sonando, ahí viene un pesado. Cayó un pesado. Bueno, ya que saben que estamos acá. No sé si saben dónde estamos precisamente. No, ahora sí. Ya lo saben. Ahora sí. Ya, pero yo estoy mirando la puerta hacia donde está la plaga. Vale, yo estoy mirando los hueones que vienen del edificio naranjo. ¿Cuál de los dos? Izquierda. El de izquierda. Va, yo estoy viendo los de la derecha. Ahí andan hueones corriendo. Puta, no, lo vi al hueón. Va un hueón ahí, un coche de su madre. No lo muevo, maldito. Oh, estoy cargando. Sí, ese mismo. ¿Estás cubriendo para cruzado, Luis? Sí, ya, está bien, está bien. Iba uno al menos. Estamos cruzados. Ya, es que yo estoy con la térmica, hueón. Entonces así los veo correr desde adentro de la casa. Dale. No veo a más corriendo, weón. Desde la izquierda vienen más weones, ¿no? De izquierda no veo nada que se mueva, que no sea civil, ya no hay civil. Voy a entrar, Luis. Sigue cubriendo. ¿Por dónde? ¿Todo de frente? Sí, sigue cubriendo. ¿Van a revisar primero cuál edificio? El de la izquierda, que es el que no tiene salida para ningún lado. Ya, un montón de huevanas asustadas. Puros civiles. Ahí va subiendo alguien. Salió alguien por la puerta, Luis. Ahí lo veo. Está. Viene otro. ¿Viene otro? Mira, ahí salió el otro. Yo confiando, weón, que Luis me estaba cubriendo y weón está acá conmigo. Ahí le pegué. Es civil. Ah, era civil. Bueno, sí. Cagó. Estoy pensando seriamente si vuelvo a poner mi vida en tus manos, weón. A lo mejor va caminando de espalda. ¿Ah? A lo mejor Luis va caminando de espalda. No sé, weón. Sí, si tú vas mirando para adelante. No veo a nadie más correr, weón. ¿Qué es esto, marihuana? No, aquí ya no hay nadie. Todo lo que quieras, pero ese voy para el techo. Sabe montar una fiesta. En el techo yo maté a uno. Yo creo que ya quedan solo los del otro edificio, ¿no? Ojalá. Parece que sí. Desde aquí no veo a nadie moverse. Uy, ahí anda alguien. Ahí cayó. Ya no hay nadie. Edificio vacío. Los veo. El edificio al frente. Puta, weón. Si hay weones, están al final abajo. Pero siempre hay que ir sapeando. Cayó uno. Ahí se movió alguien. En el edificio al frente, weón. ¿Son ustedes? No, es un enemigo. ¿Murió? O sea, yo disparé nota ahí, en la puerta. Ya, sí andan weón ahí, no sé si es puerta o ventana lo que yo veo, weón, parece que... Ya, murió. Ahí está, murió. Y ahí hay otro. Murió. Siendo un weón ahí al otro lado de la ventana. Ahí, parece que cayó. Muerto. Voy bajando. ¿Bajaste la escalera? No, voy para donde... El weón que se está entrando solo, weón. Relájate.
que ir avanzando, hay que ir avanzando. Relajado, weón. Juan, esto puede ser tu muerte. Esto puede protege, ser. Esto. Protege ahí la puerta. Despejado, aquí arriba está despejado. Ya vamos. Yo voy de pie, vas agachado, para que no te mate, weón, por si acaso. Va. ¿Llegaste? Voy. Vacío. Dale. Ya entramos, Indy. Despejado. Está despejadísima esta wea. Cuidado, que al fondo puede haber weones. A veces creo que aquí me salió gente que dio. Ya, el culiado está aquí a la izquierda, pues, weón. Como no va a poder buguearlo, va a haber que seguir al weón por el túnel. A lo mejor la puerta no se abre. Se fue, no, ya apretó cuea. ¿La puerta se abrió? Sí, se abrió. Pero el weón ya apretó cuea, vamos. ¿Vienes, Indy? No, vayan nomás, yo estoy afuera. Dale. Hay que seguirlo antes que se aleje. Cuidado con ir muy rápido porque te puedes matar. Y no salgas del túnel. Soy el terrible mejor piloto, hermano. Saqué la avioneta desde ahí mismo. Yo no he podido salir de la con la moto. Ponte la... ¿cómo se llama? La térmica, porque llega un túnel en un lado que es súper guay a ver. Cuando abramos fuego, elimínenlo en la primera oportunidad que tengan. Ah. No, ¡no salgas del túnel! Haberlo dicho antes. Te lo dije, weón, cuando entramos al túnel, no salgas del túnel. ¡Estoy muerto! No. Listo. Buena. Van, cuerpo a tierra siempre, tío. De ser posible, cuerpo a tierra. Debería estar el weón metido en la casa aquí a nuestra izquierda. Y deben haber muchos más weones junto con él. Directo a la morgue. Plaga abatido. Repito, la plaga. Esa es la plaga, ¿cierto? Sí. A piso la plaga. Tienen que haber más weones todavía. Podemos darle la noticia en persona. No hay donde mierda aterrizar esta avioneta, hermano. Tírate en avioncito nomás. Eliminado. Ríndete, la plaga. No tienes escapatoria. Suelto una cegadora. ¡Ah, weón! ¡Qué maniobras! Acabo de ver a uno con su fusil. ¡Qué maniobras, weón, hermano! ¡Esquivé árboles! ¡Esquivé árboles, weón! Sí, está limpio. Mentira, ¿quién está disparando? Yo. Ah. Estaba rematando la plaga. La weá es con odio. Ya, cabros, no sé dónde están ustedes. Yo estoy aquí con la avioneta, listo para hacer lo que sea que haya que hacer. ¿A quién? ¿A quién? Dinos dónde. ¿Qué ves? Punto de ¿ven referencia. La luna? Veo, sí, no sé, weón. Veo la luna. Oh, no, me está hablando Sam Fisher. A la mierda con Sam Fisher. Recuerden que no los vean, que no los oigan y al no oeste. A nadie. ¿Al oeste? Los prismáticos. Ya, sí, al oeste. Al oeste. Así yo tengo activa la brújula, pues, weón. Sí. Soy milico, ¿no, weón? Voy para el oeste.
Tírate una bengala, weón, ¿dónde estáis, weón? Ahí estáis, weón, ¿no? Sí, yo estoy en la avioneta. Ya, tírate una bengala, weón. Hola, te veo. Ahí va. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? Mira, mira, busca la bengala, busca la bengala hacia el oeste. No, ya la veo. Busca la bengala, weón. Pasa aquí. Ahí llego. ¿O no? Sí. Sí, sí, yo. Ya, weón. Vamos para el lado de Carl Walkhart. Vamos para Carlitos Libro. A la mierda, ¿y cómo salimos de acá? No conté, no conté que eso podía pasar. No conté con que esa weá. Casi morimos. ¿Y acá tenéis para agarrar vuelo, weón? No, no hay espacio. Había. El arbolito ese no ha fumado. Yo creo que si das marcha atrás acá y para adelante tenéis el espacio. Yo creo que es apenas. Y pero así, muy, muy con suerte. Lo juego. Ahora. No. Y el indie, weón. ¡Qué sapo, mierda! Perro. Nos fuimos, weón. Ya. Entonces, para atrás. Tenés que dar una vuelta en U, weón. Una vuelta en U hacia arriba. Sí, pero la estás llevando más adentro de la cruz. No, sí. Pero vamos a ir a esa... ¿A qué? A... Que los cerros son grandes, weón. No. Y estrellarse acuático. Aquí estaba la plaga. Ya, dale, nomás, dale. La cruz. Sigue. Ahí va allá. No, no. Allá está el mausoleo. Sigue doblando. Ahí, fuerte y derecho. El búcar está para allá. Ahí, fuerte y derecho, weón. Fuerte y derecho. Ya voy a subir porque aquí no se sabe los antiaéreos. A una cierta altura, los antiaéreos no pegan, pues si el radio que de los weones es como un globito, es esférico, weón. Ah, pero no entiendo dónde chingábamos. Estábamos en Flor de Oro, ahora resultamos en la cruz. Sí. Así funciona sin HUD, pues, weón. No sabes qué mierda estás haciendo. Oye, nada que es la wea. Bueno, así me aterricé, pues, weón. Por eso celebraba tanto la wea. Así despegué de la plaga, así aterricé cuando llegué acá y pensé que las bajaditas no iba a pasar eso, que la avioneta se iba a caer para un lado, pues, weón. Bueno, lo importante es que hemos matado todos nuestros objetivos, weón, sin ninguna baja. Sí. Estamos jugando bien, bien, bien. Estamos jugando sabroso. Sabroso, qué rico. Bien, diría bien me lo diríamos aquí en Colombia. Sí. Llévate un poco para la izquierda. Lo mejor de la avioneta es que voy a dejarlas planeando. Mm. Y no se caen. Fuerte y derecho. Chingada madre, ¿por dónde vamos? Con tu yoke. Es lejos, son como 9 kilómetros. No, pues ya estamos a medio camino. Yo creo que fuese alcanzado a hacer un tinto. Medio camino, 2 minutos. ¿Un TikTok? Un TikTok. Un tistos. Yo digo igual tistocks. El Neufli. Sí. Neufli. Ahorita le estaba escribiendo a la tóxica. Ay, no. Es que me escribió y ni me di cuenta que había respondido. Ah, yo le escribí temprano. Ok. Ya, ahora sé dónde estoy. Estamos entrando. Acá abajo, sí, acá abajo en la weá. Estamos entrando en ¿para callas? Sí, weón, hay un antiaéreo abajo, salten nomás. Weón. Espere, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia las lucecitas. ¿Cachai que hay tres ciudades? Vamos a la del medio. Va. ¿Dónde está la lucecita roja? Ya. Vamos a la antena entonces. Yo voy a ir con toda la calma al mundo, weón, porque no quiero que me acribillen en pleno vuelo, weón. Ya, voy a pegarle un tiro a cada weón.
Estamos yendo todos hacia la antena, ¿no? Sí, voy a la antena, al lado izquierdo de la antena, donde se ve la roca grande, pero más atrás. Más atrás porque hay unos snipers y unos hueones ahí. Ok. Acá están los... No te caigas dentro de eso, no caigas dentro de esa wea. Nada. No sé quién es el que está cayendo dentro de la base, pero... No, no, tú tranqui, tengo buena altura, caigo sobra donde cayó el Indy. Recibido, Bowman. Estamos en ello. ¿Ya? ¡Pum! Allá está, weón. ¿Vale? Aterrizamos. ¿A qué distancia estoy? 270. Allá está el culiao. No tenemos armas suficientes para acabar con todo el campamento. No hará falta. Indie Games, ¿estáis seguros de lo que vaya a hacer, weón? Tomamos la misión. Listo, tomamos la misión. Tomamos la misión. Oh, weón. Que no se mueva, que no se mueva. I believe in Indy dentro. Hola, Indy. Oh, no le di, no le di, no le di. Oh, no le di de nuevo. No le volví a dar. No, ya saltó patata. No le di, weón. No ya sé saltó qué patata. Lo veía con la térmica, pues, weón. Tengo miedo a lo que puede suceder ahora. Sí, pero eso es una base ahí grande. Ya, va a venir otra pen. No deberían saber que estamos acá, pues. Tiraste las alarmas ya, ¿cierto? Hemos cortado la corriente. Epa. Ya están llegando los pinches refuerzos. Está por donde vimos la última vez al enemigo. A ver, ¿qué vemos con nuestra linda visión? Van para allá, Indy, van para la piedra. Son muchos hueones. Generador apagado. Ya, ahora sí que no tienen corriente en toda la base. Van para allá, weón. Son varios. Corre. Sigue corriendo para atrás. Dale, dale, se devolvieron. Ahí los escucho gritar. Van ahora hacia donde está Luis. Ah, chingada madre, ¿cuántos son? Muchos, son como 7. Son como 7 o 8. Maté 2. Siguen yendo para allá. ¡Mierda! Hay un weón atrás de la piedra que no lo veo. Sí. ¡Ese soy yo, puto! ¿Ese eres tú? Sí. ¿Junto a la piedra ya? Sí. Vamos a darle la baraca a los que están weón disparando desde el edificio. Madre, que hay que cuidar la munición. Y el culo también. Sí. Y el culo también, sobre todo el culo. La parte del culo es la más importante. Uy, ¿por qué se agachó, maldito? Bueno, hay un sniper ahí. ¿Murieron esos dos buenos del techo? Bien, buena. Queda ese puro culiao que te está disparando, weón. Hay dos ahí. A esos buenos no los veo. Yo los veo a ratos. Me volvieron a subir buenos al techo donde murieron. Muerto el buen del techo. Perro de mierda. ¿Lo qué? No, ya lo maté, ya murió. Ya murió. Hay más gente. Ya, pero podemos retirarnos de acá e irnos a la otra base, pues bueno, vamos. Extracción. Buen muerto. Juntémonos en. ¿Cachai dónde está la torre, weón, cruzando la calle? La torre de sniper del frente, la que está sola. La torre que está sola, juntémonos ahí. Ignoremos completamente esta base si el instructor ya está muerto. ¿Seguro? Segurísimo. Hay más gente disparando para allá, ¿o dónde están ustedes? Ya los acabo de matar. ¿Todavía están allá? No, yo ya me fui, estoy cruzando la calle.
Ya, hay que tener cuidado porque habían hueones con auto por acá atrás a veces. Crucé la calle. Ya. Convoy a veces. Pero por la dificultad se escucharía la hélice. Sí, ya habríamos visto el helichopa. Veo al pipa de la torre, no lo puedo matar porque no tengo cómo hacerlo silenciosamente a menos que esté al lado de él. Y veo también al weón que está atrás de los sacos de arena. Ahí no está el pipa. ¿Lo pidaste? Sí. Ya llegué a la base de la torre. Tengo al que está detrás de... A 296 metros, yo creo que le pego. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Yo estoy por... hacia la derecha. Se calmó la base, weón. Sí, pues, si les dejamos de disparar. Sí. Ahí viene alguien corriendo, lo veo. Hola, ese weón es yo. El Indy, ya. Yeah. ¿Nos juntamos ahí en la explanadita entonces? De por aquí se deberían ver los hueones, po. Se ve uno, el que está en el campo de tiro, creo. El hueón que está dentro del edificio no se ve. Yo tengo el que está dentro del edificio. Ah, pitiátelo. Si podéis hacerlo, dale. Lo tengo a 292 metros. Uy, linda caída de bala, ¿eh? Sin sniper. Yo estoy por... a donde están, donde me estaban disparando, hacia mano izquierda, como a bajar al... Mira, ¿veis dónde está la avioneta hecha a pico? A los hangares grandes. Ah. Allá está Luis. ¿Dónde está la avioneta hecha pico? En las piedras. ¿Y el loco está dentro de la casa? No, estoy fuera. No, el instructor. Ah, está agachado detrás de un muro. Sí, está dentro de la casa, man. No, o sea, está... Es una casa de tres pisos, de esas en las que tiene como un saguancito que uno sube al tercer piso. ¿No está será en este? Ese saguancito. Será el último instructor. Sí. ¿Será este? Ya, vámonos. Sin duda. Cuando se ¿estaba cerca? Estaba bueno ahí en todo el bar, en toda la baranda. Nuevos instructores. Si acá atrás hay vehículos, ahora podríamos pasar a buscar a Luis a la avioneta. Y ahí nos vamos a la avioneta. No sé. La avioneta está rota, weón. Ah. Tengo que cargar. Ah, aquí no se puede. No, esta es base enemiga. Hay para cargar, pero esta weá es base enemiga. Pero podemos cargar en bases enemigas, ¿no? No. Solo bases amigas. Ahí hay weones. Yo veo un weón trazadora saliendo del cerro, weón. Enemigo liquidado. Se me perdió el Indy. Corrí por el camino, busco un auto. Camino, ahí hay un auto. Ah, se me re perdió el Indy, weón. ¿En el camino de auto? ¿Desde la torre? Sí, estoy en el camino de autos en la torre y no te veo, weón. No, te creo, pero ¿cómo si yo solo corrí derecho? Mira, ¿cachai donde hay un luz? Hay unos postes, hay una en el camino. Hay algo que cayó cerca mío. Ese fui yo. ¿En qué parte están ustedes? Yo acabo de conseguirme un auto por aquí. El único poste con luz que hay en todo el camino yendo hacia la torre, weón, que estaba sola. Objetivo muerto. ¿Te tiramos otra bengala? Calmado que hay un auto de la unidad aquí. Voy a disparar una bengala. Tira otra bengala. Ya la vi. Ahí estamos. Suministro ahí. Suministros. Rico. Genial, yo manejo. Ya, entonces tenemos que esperar a Luis. Porque viene en auto. Pero mira Toretto. Ahí llegó Luis. Mira Toretto. Ya, ahora quiere buscar carpetismo, pues weón. Bueno. Tenemos el de la bencinera.
escucho, pero casi, casi me tiran. Casi me tiran. Mano izquierda. Mano izquierda y sigue este camino. Pero debemos ir por munición primero. Yo creo que vengo corto de munición. Ya, y arriba hay una rebelde. Arriba de la carpeta. Vamos a la bencinera, pasamos a los rebeldes y seguimos para arriba. Hay unas misiones, unas cosas por recoger y abajo hay otra misión. Ah, ya tengo marcada la carpeta, pues. Hay una rutita para hacer. Sí, sí. Desde la carpeta como que parte idealmente ese camino. Listo. Tomamos la carpeta, subimos al cerro, recargamos, weón, y vamos para la otra carpeta. Creo, no estoy seguro que aquí en la primera, weón, hay un loquito, weón. Aquí. Sí, aquí creo que hay información. Hay varios weones. Nada, aquí esa se habla de matar hueones con mortero. Sí. Cuando hay que matar 5 hueones con un mortero. Aquí se hace, en esa hueá. Y aquí estamos llegando al lugarcillo. La casa culia que está a la derecha. Esa misma casa culia que está ahí al frente de nosotros. Y aquí mismo voy a parar. Salí, vale. ¿No hay nadie acá guayando? Dron listo. No. Debería haber gente. Adelante en la caseta. Y al frente en el container. Muerto uno. Ya, hay uno que está dentro de esa weá y el otro que está por fuera, atrás. Hay uno en el container. Dos hueones muertos, queda uno. El otro cacho, el que está atrás. Y al frente hay un container donde hay un hueón también. Ahí lo veo ustedes dos también. Ya, maté el uno. El del container cacho. La bala que tiraste creo que cayó atrás. Ahí lo cacho, eso. Ahí cayó. No se ve más gente moviéndose. La térmica es bacán, hueón. Si juegan Fallen Ghost. Ya, maravilloso. Vamos, subamos al cerro, bueno, a la base rebelde para recargar. Ahí destruimos esos suministros. Podríamos entorpecer las operaciones del cártel en toda la provincia. Ahí vi a alguien con ansiedad corriendo. ¿Y ese soy yo? Y voy detrás yo. Detrás. Me cansé. Me canso, dice el Zoran. Concha, hijo de tu chingada madre. ¡Viva la rebelión! ¡Que viva la menstruación! Weón, quiero cambiar esta arma no pega nada, weón. Pero cámbiala, po. ¿Pero por cuál? No sé qué tienes. No tengo ni mierda en las tripas, dijo el coño. Pero... ¿tienes el P416? Espérame. Ese es ametrallado. Rifle de asalto. Rifle de asalto. P416. ¿Eh? El que te regalan el por defecto es el 416. Ajá, pero eso tampoco tiene nada de daño. Sí, da lo mismo el daño. Sí. No, da lo mismo el daño. ¿Por qué da lo mismo? Porque si vamos sigilo, todo muere de un solo guate. Sí, en ese sentido sí es cierto. Los locos no tienen como... Cuando están en... Cuando saben, como que les aumenta la vida a los weones. Y requiere dos o más disparos en algunos casos. Pero cuando estamos en sigilo... Todo muere de uno. Claro, sí. De repente puede ser que alguno no muera por un tiro, pero... Normalmente uno tira como una ráfaga, ¿cachai? Tres, ¿sí? O tiráis dos balas. ¡Ta, ta! Piensa que yo estoy matando a los weones con la pistola. Hasta que queda la patata, weón. Recién ahí saco el ruido. Pero... Y las pistolas, por ejemplo... no tienen daño. Ahorita que estamos en combate, le disparé a varios y no morían fácil. Bueno, ahí ya es la penetración, claro, no el daño. Estamos... Claro. Penetración tiene más daño. Bueno,
Vámonos. Sigamos así. ¿Qué vamos? Ahora yo estoy al lado del furgón. ¿A la carpeta vamos. Que está arriba? Sí. Al otro, al otro, al otro. Ahí. Ah, el supositorio elefante. Supositorio elefante. Supositorio. ¿Por qué supositorio elefante? Porque es un supositorio y me imagino que el tamaño de un culo elefante entra a esto, weón. Fuerte derecho, comandante. Tiene forma supositorio, weón. Cuidado. Pero, ¿a qué se refieren con supositorio ustedes allá? El cosito que se mete por el culo, el remedio. Mano, mano izquierda. Esa capsulita blanca que te meten por el ano. Ya voy a parar aquí porque aquí pasan weas. Bueno. Ya, acuerdan, aquí hay que tener cuidado si van por arriba porque hay una parte donde hay una grieta. De... Y hay muerte. ¿De book? No, 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 es grieta de mapa. Y es muerte la wea. Como un bug. Es que no es un bug, el mapa es así. Es una cueva. Que tiene el techo rajado. Se supone que como que caminar mirando para abajo en la wea. La voy a ir a buscar para cachar porque... Va, y te tiras para llover. Ya, claro, acá adelante. Pues viste que hay una torreta. Estoy aquí en la antena. Entre la ¿sí? antena y la torreta. Ya, aquí hay, aquí se acaba la wea, pues. Esta roca. Y hay que fijarse por dónde está el hoyo, pues, porque no lo pareciera. Pero viste, mira si es el medio hoyo la wea. Ah, aquí, dice usted. ¿Hola? Sí, la electricidad está ahí al frente, abajo de la torreta, y en la torreta hay tres. Hay uno que va subiendo, hay uno que está ahí, hay otro que está atrás, pero no sé si en la tercera torreta hay un weón ya. Tenemos una arma fija. Hay dos weones sí. arriba. Hay tres arriba. Y el que iba a subir no subió. Hay tres arriba. ¿Ordenémonos para matar esos tres? Tengo al del medio. Yo tengo pistola. O al de la derecha. Hay un weón que se escondió. Entremos volando algo por los aires y yo veo al... desde donde estamos, de izquierda a derecha, veo al primero. ¿Cuál sería el primero para ti? El que no ven ustedes. Al de la derecha. Yo veo un yo veo un weón muy pegado a la izquierda entre medio de las dos latas. Porque está el weón al lado de la metraca. ¿Cierto? El que está haciendo que mira por unos binoculares. Los dos están mirando con binoculares. Están los tres mirando con binoculares. Entonces hay uno a la derecha, hay uno al medio y hay otro a la izquierda. Yo tengo al de la derecha. Yo tengo al de la izquierda, pero yo uso pistola. No les aseguro poder matarlo. ¿Al del medio no? Al del medio lo veo, pero el de la izquierda, ¿quién lo ve? Yo veo al de la izquierda. Y al del medio. ¿Y ahí el de la derecha? Yo. Maravilloso, pues entonces lo doy al medio. Dale. Uno, dos, tres. Objetivo eliminado. Hermoso, pues bueno. Ya, la electricidad está lista para ser cortada, pero hay que darse la tremenda vuelta. Ahí está pasando un pesado ahora al lado de la electricidad. Objetivo avistado. ¿Qué hacemos con esto? Ya, yo me doy la vuelta. Ya, a ver. Voy para abajo. Ya, ahora veo al pesado que va para las carpas. Acá es la misión de las bombas, ¿no? Abajo. ¿Misiones? Sí, abajo. A ver, calmado. Hacia la tanqueta no veo a nadie. Creo que vieron a alguien. Así que no. ¿No? Aquí veo un grupo. Quizás escucharon pasos nomás. Ya. Dale. El Zoran va bajando y yo estoy aquí mirando lo que hace el Zoran. No sé dónde estáis tú, Luis. Estoy arriba en la piedra. Ah, ya. Ya. ¿Bajo? No. Cuidado, cuidado. Que ahí está el hoyo. Estoy frente a la electricidad. Sí, quédate por ahí nomás, Luis, para que podáis cubrir para abajo porque tenéis mejor arma que yo a corta distancia. Necesito visual. Ya, yo no veo a nadie por ahí al pesado, no sé dónde se metió. Había pesado.
Ya, ahí va a cortar la luz. Fue la luz, damas y caballeros. Bravo 6, going dark. Podemos ir a la otra carpeta y hay una misión que no podemos no hacer para que no quede la caga. No abrir la puerta, porque hay una misión de... Weá. No veo a Soran. Venía un Santa Blanquino al lado. Hay dos ahí patrullando, Soran. Por allá por donde vas. Puertos. Ya un buen frente a un tren. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Puerto. ¿Pasco? Alguien me ve. Oh, weón, hay un pesado aquí. Le di. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Calmados, que hay gente que parece que cacha algo, weón. No hay nadie cachando, están todos muertos. Ahí abajo hay un weón sospechoso, ese. El que mataron. Están todos muertos, weón, acá abajo no hay nadie. Estoy solo yo, weón, no veo ningún dios aparte de mí. Ya por ahí derecho para adelante hay una cueva secreta donde hay un matarreyes. Esa es la razón del por qué está esta grieta, weón. ¿Para el matarreyes? Hay un matarreyes dentro de una cueva donde le hacen como un homenaje, weón, a un pedo. A la Santa Muerte, parece. Estoy acá abajo y no veo nada, weón. Por acá hay otro hoyo, weón. Bueno. Vale. A buscar la carpeta. Calmado, el Luis. Ahí viene el Luis ya. ¿Están por arriba ustedes? Sí. Voy a seguir subiendo. Vamos por el lado. Hacia donde está la alarma. Tengo la metraca al frente, no sé si hay algún weón ahí. ¿Y por dónde bajaste? Pasé por el bordier. Se puede bordear a la derecha. Al cuerpo. Adiós, alarma. La alarma está apagada. Uy, alguien me ve. Ah, ya sé quién. Estoy en la metraca. Voy a revisar el galpón. Al otro lado del galpón, donde está la camioneta verde, hay un weón. Ahí lo dentro. Estoy entrando a un garaje. Toche, yo estoy entrando por donde estaba Soran ahorita hace un rato. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Muerto un weón. Muerto el culiado a la caseta. Ya creo que solo la radio, weón. Veo un weón ahí, ¿vale? Sí, está solamente la radio. ¿Sacaste el archivo y todo? No, no he sacado ni una, weón. Ya. Estoy primero vacío el área, weón. Quiero estar seguro, weón, y para poder levantarme y no recibir un pipazo en la cabeza. Porque tengo miedo, weón. Temo por mi vida. Tengo miedo. Ya, está solamente la radio. Hola, Indy. Hay una weá acá atrás, cabrón, la armería de aquí, hay un punto de habilidad. Sí, eso estaba revisando, pero no lo vi. Aquí. Al entrar a la derecha. Tomado. Yo lo estaba buscando, pero no lo vi. La carpeta está en el edificio acá, sí, ya, ahí. Voy a sacar la carpeta. Sí. ¿No vamos a hacer la radio? ¿Dónde chucho está la carpeta, weón? ¿La carpeta? ¿No es esta weá de acá? No sé, no veo. No, es que no es una carpeta, es un mapa. ¿Dónde está Indy? Pero puede ser. Adentro del garaje donde están arreglando los autos, detrás de las camionetas blancas. Agárrala, Pumbolay. No, yo no puedo porque el personaje. Ah, sí, es este, es este. Ya lo veo. Dale, vale. De un centro de comunicaciones del cártel aquí en Montreal. Maravilloso. Ya, entonces quieren hacer la radio. ¿Por qué lo crees?
entramos ahí, hackeamos los registros de y le mandamos la información a Bob. Si quieren. Con suerte podrá analizar los datos y descubrir la identidad de nuestro instructor misterioso. Dale, vale. Ya, ¿en qué puerta? Ah, vaya a volar todo. Yo me encargo de esta puerta. ¿Cuál es esta puerta? La ¿qué puso ese C4? Costada de entrada, yo. Ya te veo. Esta es mi puerta. El Luis no sé dónde está. Detrás de la camioneta blanca. Aquí. Ya. La puerta al medio, entonces alguien. Voy para allá. El Luis, ya. Yo tengo el dron, pues, weón. C4 colocado. Posiciones para explotar las C4. Yo estoy lejos, el Luis está cerca, creo. A ver. O sea, pues el Luis tiene que alejarse de su C4, pues, güey. Ya, ahí está cubierto. ¿Está cubierto? Sí. Juego en 3, 2, 1. 3, 2, juego.